Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? ¿Cómo estás? Bien, Dardo, ¿y vos? Muy bien, un programón, ¿no? Como siempre. Programó ya en la recta final de las PASO. ¿A quién tenemos invitado Por hoy? eso hoy tenemos de invitado al quilmeño Fernando Pérez. Él es diputado provincial y primer candidato a concejal en la lista de Dar el Paso, Facundo Manes. Otro Joven, quilmeño. joven político, pero que ha caminado mucho, ¿eh? Sí, Y hace mucho que hace sobre todo el política. distrito de Quilmes. Vamos entonces a un cortecito comercial y enseguida regresamos con nuestro invitado. Dale. Hola, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del horario en que me puedan ver. Mi nombre es Martín Beltri, colegiado 805 del Departamento Judicial de Quilmes, de Martilleros y Corredores, con lo cual tengo inmobiliaria. Hace 27 años que me recibí, en el año 1993. Hoy puedo decir que somos un equipo de 50 personas, entre abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, escribanos. Y realmente mi carrera cambió cuando conocí a RE/MAX Internacional, allá por el 2011, donde me motivaron a una mayor capacitación y una mayor tecnología. Hoy les vengo a ofrecer el servicio inmobiliario del presente y del futuro. Con nosotros pueden confiar, pueden creer, porque nosotros estamos al servicio de la gente y a la escucha. Nuestras redes sociales, nuestros contactos, lo pueden observar aquí abajo. Gracias y a disposición. Y ahora quiero ofrecerles estas propuestas muy interesantes para que puedan elegir la propiedad de sus sueños.
Bueno, largamos programón, Dardo. ¿Con quién? Como lo anunciamos, con Fernando Pérez. Él es hoy diputado provincial por Juntos por el Cambio, UCR, y ahora es candidato, acompañando a Facundo Manes en Quilmes, a primer concejal quilmeño, por supuesto. Justo con un quilmeño, Fernando. Un placer, ¿eh? Bienvenido a Sección Bermú. Hace mucho tiempo que no nos visitabas. Hace bastante, pero siempre están ustedes en este lugar, compartiendo y contándoles a los vecinos de Quilmes todo lo que pasa en la actualidad, ¿no? Sí, de distintas áreas. No, ahora se lo contamos. No solamente a los de Quilmes. A la provincia. 1.500 hogares llega el programa, ¿eh? No solamente a los de Quilmes, pero además. Ustedes, hace años que son de alguna manera insignia, ¿no? De la comunicación política, de la comunicación social, de la televisión, ¿no? Que porque empezaron hace muchísimos años. 25 sí. años. Por eso, Dardo, damos fe que lo conocemos de chico. Él, en su militancia has crecido. Totalmente. Y hoy estás acá acompañando a Facundo Manes, que es el cabeza de la lista. Facundo Manes. Un quilmeño, nació en Quilmes, sí, Facundo también, Manes. Sí, en el hospital de Quilmes. Sí. Y después tenemos también la otra lista, la que no llegaron a un acuerdo, que está Santilli como cabeza de lista. Diego Santilli. Sí, me parece que dos cosas digo. Sí. La candidatura y la decisión de Facundo Manes de meterse en la política, de dar el paso, está muy bien el eslogan. Tiene un montón de aristas positivas. Facundo es alguien que sin dudas, durante toda su vida fue una persona exitosa. Hijo sí. de un hospital público, hijo de la escuela pública, sí. formado en la Universidad de Buenos Aires, habiendo estudiado en el exterior y siendo muy exitoso en lo de él, que es la ciencia, que es la neurociencia, que es la innovación, haya decidido dar este enorme paso en función de luchar por un país muchísimo mejor del que tenemos. Y esto no solo que es elogiable desde lo político, desde lo personal para Facundo, también es una oportunidad para la coalición electoral, para Cambiemos, para Juntos por el Cambio, juntos ahora, de oxigenarse. Para ¿no? renovar, para... De oxigenarse y de empezar a democratizar su funcionamiento interno. Ahora, mi pregunta es, Fernando, ¿qué diferencia hay entre una lista y otra? Si los dos van a estar después juntos gobernando, ¿qué diferencia hay? Mira, ¿por qué uno tiene que votar una lista o la otra? Mira, justamente son claras. Si bien el 12 de septiembre a la noche vamos a estar fortaleciendo la coalición, conformando una lista extremadamente competitiva. Y un objetivo final que creo que ganarle al kirchnerismo, ese es el objetivo final. Pero me parece que hay matices, ¿no? Como lo hubo durante el gobierno de Cambiemos en su momento. Y que tal vez, al no tener esta posibilidad de debatirlos electoralmente, no se pudieron plantear, porque para mí, si el radicalismo o distintos sectores de la coalición hubiesen planteado en su momento diferencias con políticas que se aplicaban, sí. tal vez no hubiesen pasado o no se hubiesen cometido las equivocaciones que se cometieron y no hubiésemos terminado perdiendo las elecciones. Permitir el disenso dentro del mismo espacio. Porque está claro que hay un eje que es común, que es la lucha por la libertad de poderes, que es la lucha por la institucionalidad en la Argentina, que es intentar dar seguridad jurídica para que vengan las inversiones, que es poner el eje en la formación, en el conocimiento, en la escuela pública. En bueno, eso hay puntos en común. Después hay matices que vamos a ir discutiendo, debatiendo, y que sin ninguna duda nos diferencian, porque si no estuviésemos todos en el mismo partido político, claro, y no estamos. No, pero las internas son buenas hacia adentro. Claro, sí, porque además es una interna que se va a dar en el marco de una discusión de ideas. Esperemos que haya debate. A mí me encantaría de verlos debatir a Facundo y a Diego Santilli. Sería muy... ¿Qué es lo que quieren? Son candidatos a diputados nacionales. Bueno, debatamos acerca de qué modelo de país y qué es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, que desde cada lugar que uno es candidato, ¿no? Claro. Eso te iba a preguntar. Vos vas a ser, seguro vas a entrar como concejal. Primer concejal quilmeño. ¿Qué proyecto tenés para llevar adelante en Quilmes? Mira, Quilmes lo que necesita hoy es una oposición que tenga una fortaleza mucho mayor de la que tuvo en estos casi dos años. ¿Hay oposición ahora? Me parece que es una oposición muda,
una oposición sumisa, una oposición que le ha concedido al gobierno de Mayra Mendoza, al kirchnerismo quilmenio, todas las libertades absolutas, que no le ha puesto un solo límite a ninguna política pública, incluso que le ha votado aumento de tasas, que ¿por le ha votado? Mira, no sé si por desconocimiento. Pero no es político, Martiñano. No sé, no, yo no hago hincapié en nadie en particular. Pero la oposición la maneja solo Martiñano. Pero me parece que el vecino de Quilmes necesita una oposición mucho más activa, ¿no? Y eso es lo que yo quiero plantear para Quilmes a partir del 10 de diciembre y obviamente lo que quiero discutir en la campaña electoral de cara a las PASO. La lista de Manes, Dar el Paso, donde vos participás, ¿es todo radicalismo? No, no, es justamente el sector más plural de porque es bueno frente saberlo. Electoral, ¿no? Coincidimos que ustedes dos sí vienen de una estructura sí, radical. Bueno, Facundo, yo sí, claramente, fui concejal, fui Facundo diputado, lo dijo, él fui diputado alfonsinista. Sí, pero nunca fue militante confeso, claro. ¿No? Él viene de la neurociencia, de la formación académica, desde un ámbito, desde la ONG. Que está viendo quizás cosas que nosotras no las vemos. Civil. Me parece que él viene desde ahí. Le va a costar mucho insertarse en la política. Bueno, pero hay actores importante. Que lo van a ayudar muchísimo. No, por ejemplo, Emilio Monzó, que lo acompaña en su candidatura. Que ahí está, viene el peronismo. Sí. Joaquín de la Torre, que también lo acompaña, que viene del peronismo. Margarita Stolbizer, que tiene su partido Margarita político. Margarita está ahí. Que es el GEM. Nuestra lista de diputados nacionales es tal vez la mejor lista en mucho tiempo que me va a tocar votar. Facundo Manes, que todos lo conocemos. Dania Tabela, una excelente docente universitaria, académica, vicerrectora de una universidad nacional, con todo un bagaje de historia en función de su vinculación con la educación. O sea que también incide en la política hoy. Totalmente, porque lo que tenemos que discutir son ideas. Bueno, Emilio Monzó que va tercero, Margarita Stolbizer que va cuarta. Me parece que es una lista de lujo, sin ninguna duda. Llevamos de primer candidato a diputado provincial en la tercera sección a Pablo Dominicini, que es rector de la Universidad Nacional de Almirante sí, Brown. Sí. Entonces, digo, está claro que dónde ponemos el eje, ¿no? Me parece que es por ahí. Educación, 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 que es la única salida posible para mejorar en términos sostenidos este país. Bueno, ¿qué hay que mejorar en Quilmes? Eso claro. Ponemos en tenemos dos horas. No, me parece que Quilmes no tiene un modelo de ciudad desde hace años. Tiene gobiernos que van pasando y que van poniendo parche por encima de un parche. Tenemos una costa que está absolutamente desperdiciada y que los únicos dos proyectos que hemos conocido de este gobierno actual ha sido una instalación de una alcaldía. ¿Sigue de una unidad el proyecto? Sí, sigue, de una unidad penitenciaria. Y la segunda es la instalación de una planta de tratamiento de basura en el único lugar tal vez que Quilmes puede generar una plusvalía, un plusvalor para que vengan inversiones. ¿Pero dónde se votó eso? Bueno, en el Consejo Deliberante se votó la planta de tratamiento de residuos. Lo que la gente no sabe. Y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se votó la instalación de una alcaldía, de una unidad penitenciaria. Me parece que el servicio público está funcionando cada vez peor. Lo vemos cuando caminamos por la calle. No somos capaces de haber solucionado un tema endémico de hace más de 10 años, que es que te levanten la basura a la puerta de tu casa todos los días. Una vergüenza. Es una deuda de la política, de la clase dirigente con el vecino. Vivimos cada vez más inseguros. La situación de la seguridad pública o de la inseguridad pública está mucho peor que hace 2 años atrás. Cuando caminamos por cada uno de los lugares de Quilmes vemos que, o escuchamos que nos cuentan a la vuelta venden droga, volvieron las cocinas, volvieron los kioscos. Bueno, nada, verdaderamente Quilmes hoy estamos en manos de un gobierno que no habla. No comunica, no sabemos a dónde va, no sabemos cuáles son los 2 o 3 ejes que marcan el destino de una gestión municipal. Lamentablemente, esto es lo que tenemos que cambiar y obligar al gobierno a plantear qué es lo que quiere y mostrar dónde quiere los ir. Ejes, claro. Pérez, vamos a un cortecito comercial. Dale. Sí, regresamos. Adelante, señor director. FibroScan es una herramienta fundamental para el manejo integral de la salud del hígado.
totalmente indoloro. En solo 10 minutos tendrás los resultados. Hígado graso, hepatitis crónica, cirrosis. Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús. Bransen 434, Quilmes. WhatsApp al 1167 2354 22. Confitería O'Donnell, desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Alvear 1066 Quilmes. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 1136-059142 o al teléfono 7505-8546. O'Donnell, un clásico de Quilmes. Centro de Atención en Psicología. Niños, jóvenes y adultos. Licenciada Débora Díaz. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, niños, Paz, esquina, Rivadavia, Quilmes Centro. Rodrigo el Mentalista, shows sociales y empresariales, shows en streaming y presenciales. Rodrigo el Mentalista, magia y humor. Bueno, volvemos, segundo bloque imperdible con Fernando Pérez, candidato a concejal quilmeño por el partido, el área de Facundo Manes, el espacio que va a competir en estas pasos, ¿no es cierto? Dar un paso. Exactamente, es así. Y vos das pasos, estás dando pasos desde chiquito. Intentamos que sean con una lógica, ¿no? Y con un sentido. Volver, ¿no?, al ruedo quilmeño. Eso es un desafío. ¿Se puede cambiar desde el Consejo algunas cosas? Muchísimas cosas. Si contarlo siempre estamos preocupados, claro, por eso. Muchísimas cosas. Yo soy un convencido que la discusión y el debate político tiene que intentar mejorarse. Y para eso son fundamentales las instituciones del país, de la provincia. Se tendría que transmitir municipios. Todos los debates. Y también hay que cambiar el sistema de elección. No puede ser que un vecino quilmeño no conozca quiénes son sus candidatos, quiénes son sus concejales. Por eso me parece que... No lo saben, No saben. Hay 24 concejales, vos le pedís que te nombren uno y no lo saben. Y no saben qué tiene, ¿cuál para qué están, exactamente. ¿Quién los representa? Y me parece que desde el Consejo Liberante se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora, también tenés que tener en cuenta que los últimos gobiernos, te diré los últimos 5 o 6 gestiones municipales, lo que ha habido ha sido un intento de sometimiento de parte del Ejecutivo Municipal con el Consejo Liberante. El intendente quiere que los concejales sean todos empleados de él. Claro. Para que la gente nos entienda. Pero el concejal tiene que saber para qué está sentado ahí representando la a la gente. Exacto, es defender los derechos de los vecinos, los intereses de los vecinos. Control de gestión. Entonces, vos lo tenés que monitorear, vos tenés que plantear diferencias. En Quilmes se pueden hacer muchísimas cosas. Antes había una comisión de seguridad de que los concejales interactuaban una vez por semana con los comisarios. Eso sirve mucho porque el ojo público ante el accionar policial obliga a por lo menos poner en evidencia un cuidado mayor. Bueno, esas cosas del concejal. Más participación ciudadana. El concejal tiene que involucrarse con el funcionamiento del sistema sanitario, con el funcionamiento de la seguridad. Ir al territorio, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Quién te acompaña en la lista? Como segunda candidata a concejal va Marcela Gago, que fue presidenta del Consejo Escolar de Quilmes, es una dirigente de Quilmes Oeste con una enorme trayectoria. Ajá. Como tercer candidato a concejal va un hombre de Bernal, José María Salusto, que es un empresario conocido, fue defensor del pueblo, con mucha experiencia legislativa y de gestión. Cuarta candidata a concejal va Juliana Salguero, que también es una mujer del radicalismo de Quilmes, muy comprometida, ella es de Quilmes Sur, casi Espeleta, que es comerciante, tiene una vinculación histórica con el partido y con la militancia política.
Quinto va Juan Jorge Villa, que es un abogado, presidente del GEN de Quilmes. Sí. Una muy buena persona. Muy, muy buen ser humano. Sí. Primera candidata consejera escolar va Daniela Conversano, que es actual concejal de Quilmes, que es tal vez la única concejal de Quilmes que levanta la voz en contra de Mayra Mendoza. Bueno, segundo consejero escolar va Gustavo Álvarez, que es un comerciante de San Francisco Solano. En todos los sectores. Por Villa, ¿no? Por Villa, por Juan Jorge Villa. Cada concejal que estuvo, que pase, que estuviera, tendría que demostrar qué hizo, en qué participó, qué presentó, qué aprobó, qué no, qué defendió. Y ahora es muy fácil hacerlo porque tenemos todos. Todo digital. Y tenemos vinculación ciudadana directa con las redes sociales, con Facebook, con Twitter. Claro. Ese es el paso que hay que dar. Cuando el vecino te interpela, estás obligado a hacer las cosas mucho mejor. Sí, o a esforzarte muchísimo mejor. Mira, yo siempre digo lo mismo. Un comisario tiene que ser comisario en el lugar donde vive. Un trabajador municipal que tiene como función levantar el residuo domiciliario tiene que hacerlo en el área donde vive. Porque cuando te interpela tu vecino, por eso los funcionarios tienen que ser de Quilmes. Claro. Y esta es una equivocación que esta gestión está volviendo a cometer, como varias de las que pasaron. Tenemos muchos funcionarios externos. No sabemos ni quiénes son, ni de dónde son. Terminan su gestión y se van. El vecino no sabe qué es funcionario público. ¿Cuál es el compromiso ciudadano que tiene? Claro, bueno, eso habría que... una estructura programática, ¿no? Que cada uno se comprometa. ¿Qué otro cambio o mejoramiento harías en Quilmes con respecto, por ejemplo, al tema de la basura, que es tan álgido y siempre pasan las gestiones y... Sí. Y sigue siendo un problema. En general, vale para la basura, pero vale para muchas áreas. Lo que necesitas desde el municipio es profesionalizar, modernizar, dotar de tecnología, formar a tus trabajadores y a tus funcionarios. Me parece que todo tiene que ver con esto. Si no, el declive y el deterioro es permanente. Y ¿vos viste cómo hacen ahora? Juntan las bolsas, las ponen en las esquinas, los animales, los perros, rompen además, todo sucio, todo. Vuelvo a decirte, es un tema endémico de esta ciudad que hay que tomar decisiones de fondo porque si no, no vamos a poder solucionar. Aparte, asociadas a todo y el calentamiento global. Hay que estar dispuesto a hacerlo, hay que estar dispuesto a tomar determinadas decisiones políticas. Cuando el servicio era privatizado con 600 trabajadores, nos levantaban la basura todos los días de manera perfecta. Hoy tienen casi el triple, casi 2.000. El gasto es muchísimo mayor y a la desorganización, la falta de formación, la falta de capacitación, la falta de instrumentos adecuados para ejercer la tarea, terminan como terminamos, como enormes basulares a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Fernando, y el desarrollo local me preocupa. ¿Cómo hacemos crecer que no sea con una alcaldía aquí en Quilmes? Bueno, es que vos tenés que tener una mirada... De lo que fue Quilmes. De un desafío de cómo generás que la gente venga a invertir a esta ciudad. Pues yo te decía, un lugar emblema que tenemos, lo hemos discutido, lo hemos charlado en esta mesa, es la costa quilmeña. Claro. ¿Cómo le damos la espalda? ¿Cómo le damos la espalda a los centros comerciales? Pero claro, ¿cómo le damos la espalda a los centros comerciales, ¿no? Como el de San Francisco Solano, que es el centro comercial más importante del conurbano sur. Bueno, ¿cómo no promovemos el empleo? ¿Cómo nos facilitamos para el que quiera venir a invertir un peso en esta ciudad, darle la posibilidad de que durante 5 o 10 años no pague tasas? Yo quiero que me vengan a generarme empleo, no que me vengan a pagar las tasas municipales. Fernando, ahí tenés una cámara, que es tu cámara. Ahí está, tenés que decirle a la gente por qué tiene que votar la lista de Manes. Que nos acompañe, porque estamos convencidos de que podemos soñar con una Argentina mejor, podemos soñar con un sistema político mejor, y figuras como Facundo vienen justamente a perseguir ese sueño de tantos miles y millones de argentinos que están decepcionados por el estado de situación del país, por el estado de situación de los partidos políticos. Me parece que es una bocanada de aire fresco, un oxígeno nuevo, y que sin ninguna duda va a cumplir con las expectativas ciudadanas. Claro, lo bien clarito. Ojalá, por el bien de todos. Los mejores hombres a los mejores lugares. Me encanta venir acá porque siempre... Mejorar los ojos de... Llevo regalos para casa. Y acá tenemos algo más. Odonep. Para endulzar y endulzar a tu familia. Les mando un saludo enorme a Mari. Y a Leo Galeto, que son...
muy, muy buenas personas y con las cuales tengo un cariño, ¿no? Bueno, nosotros te deseamos muy buena suerte. Un saludo a Facundo Manes, que se decidió. Siempre es bienvenido. Va a venir a Quilmes en estos días, de vuelta. Ah, ¿de vuelta? Te vamos a volver a invitar después de las PASO. Perfecto, a disposición. Hacer un análisis. Sigamos charlando y esperemos que sea encabezando la lista de todo el Frente Electoral. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir con nosotros la mesa. Y a todos ustedes decimos que en 7 días nos volvemos a encontrar. Dale. Chao.